Bueno, esta imagen nos encanta en la Comisión Colombiana del Océano. Ese es nuestro país, ese es Colombia, y nos lleva a una conjetura esencial y básica. Y es la siguiente: más del 45% del territorio de Colombia es mar. Colombia evidentemente es un país marítimo, y a través de esta imagen, desde la Comisión Colombiana del Océano, nos hemos esforzado por generar esa conciencia marítima, ese conocimiento en los ciudadanos, en la opinión pública, en el ciudadano común, sobre el territorio marítimo nacional. Los chilenos lo denominan maritorio, y es una acotación interesante. Toda vez que el desarrollo marítimo y marino depende de una condición, y es la conciencia marítima. Entiéndase la conciencia marítima como el conocimiento cabal y reflexivo del mar y de sus posibilidades. Sin esa conciencia marítima no es posible desarrollarse, no es posible cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Tal como lo pueden ver, Colombia, en la esquina superior de América del Sur, tiene la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el océano Pacífico y el mar Caribe. Somos privilegiados por tener esa posición, y nuestras zonas costeras se dividen en tres, básicamente. Está la zona Caribe continental, la zona Pacífica y la zona Caribe insular. Es bien importante que veamos y que recuerden esta zona Caribe insular, porque vamos a hablar de ella más adelante. Sí. Estas son algunas de las problemáticas y los retos que estamos afrontando como nación en torno al mar y al océano. Inicialmente, un deterioro patrimonial y cultural. Esto es particularmente sensible en las comunidades raizales angloparlantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, de aquella zona costera insular, o también en las comunidades del Pacífico colombiano de afrodescendientes. De la misma manera, en el norte del país, en La Guajira, hay una comunidad indígena, Guayú, y efectivamente estamos sufriendo una pérdida de tradiciones, una pérdida de conocimiento importante de esas comunidades que son eminentemente marítimas. Tenemos un problema, y es el cruce de competencias de los diferentes instrumentos del orden jurídico nacional. Es bien, está bien, es correcto y es apropiado que el gobierno, que el Estado, genere regulación, pero cuando esa regulación es excesiva, genera problemas de competitividad importantes, limita el desarrollo económico de las empresas, y esto tiene sus efectos en el bienestar y la prosperidad del país. Tenemos unos problemas importantes de erosión costera. Como todos lo sabemos, esto se ve exacerbado por el cambio climático, el aumento del nivel medio del mar, y nos falta infraestructura adecuada para proteger nuestras costas. La contaminación es un problema global, principalmente de las fuentes terrestres, y también porque están muy contaminados muchos ríos.